Del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 4. En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo: También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado. Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Saliendo de la sinagoga y acompañado de tus primeros discípulos, entras en la casa de Pedro y Andrés. La suegra de Pedro estaba en cama, enferma, y te avisaron. Tú te acercaste, la tomaste de la mano y la levantaste, y en ese mismo instante se curó y se puso a servir. Parece una acción cualquiera, pero en tus gestos me muestras el camino que sigues con mi alma, también para curarme y para invitarme al servicio, pues curas para que podamos servir. La salud es un talento para poder dedicarse a los demás, como la suegra de Pedro. Así, reconozco cuántas veces te acercas a mí, aunque yo no lo sienta. Te haces presente en mi enfermedad, en mi dolor, en mi cruz. Tú muchas veces me miras, estás a mi lado, aunque yo no lo sienta, pero por la fe sé que es así. También me tomas de la mano y esto lo haces de muchas maneras. No tienes miedo de tocarme, de unirte a mi humanidad para después poderme levantar. Tomas de la mano para levantar el ánimo, el espíritu, el cuerpo. Tu mano es potente, es delicada, es tierna, es sanadora. No permitas que me resista a ella. Ayúdame a confiar. Y al atardecer, cuando en el cielo ya comenzaban a brillar las estrellas, y tú recordabas la promesa de tu padre a Abraham, curaste a todos los enfermos, los relegados, los impuros, los poseídos, todos aquellos que no tenían esperanza y que estaban fuera de la comunidad. Tu mano sanadora los reintegra y los levanta. A pesar de estar acotado ya de madrugada, en medio de la oscuridad iluminada por la luna y las estrellas, te levantaste, saliste y te fuiste a un lugar solitario para orar a tu padre. ¿Qué le habrás dicho? ¿De qué habrás hablado? ¿Y qué te habrá dicho tu padre? ¿Qué momentos de intimidad entre el Hijo hecho hombre y el Padre de las Misericordias? Pero tu paz no duró mucho. Estos cuatro discípulos salieron a tu búsqueda para decirte que todos te buscan y que te necesitaban. Pero tú, sin duda alguna, tras escuchar a tu padre en la oración, les advertiste que era hora de predicar en los pueblos cercanos, pues habías llegado para todos. No te olvides, Jesús, de ese pueblo pequeño que es mi corazón. Ven también a traer la buena nueva. Te espero. Te abro mis puertas. Necesito sanación. Que te acerques, que tomes mi mano y que me levantes para caminar cada día junto a ti. Como propósito, te invito a repetir esta oración. Jesús, acércate a mí, toma mi mano y levántame para seguir tus pasos. Mi oración de hoy se eleva por todos aquellos que sufren los desastres naturales, tantas personas que durante el año pueden sufrir estas catástrofes, pidamos por ellos, para que
todos los hombres seamos solidarios y ayudemos a estas personas en sus necesidades y para que Dios los proteja siempre. Que María también acuda en su ayuda y los proteja. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes.